Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de un mago muy interesante. Vamos a hablar de un mago que nos dejó muchas enseñanzas. Sobre todo nos dejó una técnica que hoy en día muchos cartomagos seguimos utilizando. Vamos a hablar sobre el maestro Alex Emsley. Entonces, escuchen y vean esta pequeña narración. Alex Emsley nació el 2 de marzo de 1929 en Reino Unido. Fue un ilusionista, programador y mago de close-up de la década de los 50, famoso por sus investigaciones sobre el sistema matemático de barajeo con las cartas. Estas investigaciones las llevaba a cabo con dos amigos de él, Martin Gardner y Percy Diaconis, que ellos tres se dedicaban a esto básicamente, el sistema matemático de barajeo. O sea, ellos mezclaban la baraja y se daban cuenta con cuántas mezclas la baraja quedaba acomodada de la misma manera, con cuántas mezclas una carta quedaba en cierta posición, etcétera, etcétera. A esto se dedicaban estos tres tipos básicamente. De esa manera, con ese sistema lo utilizaban para algunos juegos o trucos de magia. Emsley es reconocido como uno de los brillantes innovadores de la cartomagia. De hecho, es famoso por su creación, la cuenta Emsley o cuenta fantasma, que es utilizada por magos de todo el mundo, permitiendo así la creación de muchos juegos de magia hoy en día. La cuenta fantasma o la cuenta Emsley fue creada en 1941 por el mismo Alex Emsley, que en aquellas épocas esa técnica no era nada conocida, sino que en 1951 el profesor Dai Vernon viaja a Londres, aprende la técnica y después la populariza demasiado a gran medida con su juego Twisting the Aces, de esa manera dándole una gran fama a la técnica y sobre todo a Alex Emsley. Al igual que otros magos de la época, Alex escribió tres series de lecturas llamadas Law Canning en 1957, que estas mismas fueron actualizadas por él en 1959. Y no solo eso, escribió dos libros titulados Collect Works of Alex Emsley, donde explica 200 juegos de su autoría, no solo con cartas, sino también con monedas. Y no solo eso, no solo se dedicaba a escribir libros, sino que también realizó una serie llamada The Magic of Alex Emsley, que constaba de 4 videos, donde explicaba sus efectos legendarios de magia, sus rutinas de Cups and Bowls y algunas manipulaciones con cartas. En 1975 publicó todos sus trabajos ya finalizados, en un solo tomo titulado Card Work. Alex Emsley falleció el 8 de enero del 2006 debido a un cáncer, dejándonos así a todos los magos una técnica legendaria, una técnica que hoy en día todos utilizamos y que las futuras generaciones la seguirán utilizando. Un gran exponente en la cartomagia, sin duda alguna. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho esta pequeña investigación del maestro Alex Emsley. No olviden suscribirse al canal y seguirme en mis demás redes sociales. Nos vemos en los siguientes videos. Se me cuidan todos. Muchísimas gracias. Bye.